se desbarata mi hogar. Por el temor, los hijos míos están en la calle, pasando trabajo con la mujer, porque su familia son empleados de los vecinos. Ella no puede estar tranquilo. Yo cogí todo a la buena de Dios, porque Jesucristo ha pasado más. Yo me conformé con eso, con lo que piensa ponerme mi vida imposible. Yo está con ellos. Tengo 10 años, del 1994 a 2004, son 10 años. Un enemigo me está persiguiendo con la misma cosa y nunca cansada con eso. Zozobra, dando chisme a los jefes en mi contra, sin saber lo que yo ha hecho. Por ahora mismo tengo temor de coger un carril de cañaveral para trabajar. Tengo un local de mi negocio, me he prohibido repararlo. Y tengo familia. Y yo no te voy a callar la boca, porque yo sé, un día me va allá en un carril de cañaveral con la boca llena de moca. Muchas gracias. Soy mío, fue mío. Para eso me voy a papá de Boyol. Se hay 100 pares, no capta de esa matilla. Moi, tu es de Pina 58, moi, tu es ici, de Cali Soboya. Soy Soboya 75, moi, tu es la Calbus. Et para Nelser. Voy a trabajar en Nelser. Moi, tu es la Calbus, tu es Catané. Ma coupe con, c'est que con. Moi, pas j'en connais, sans procéder la dent, pour qui je vais me nommer. Je t'en sais, je lui demandé, il a regardé, c'est pas un homme. Je t'en sais l'anté. L'homme qu'on travaille encore, l'homme vide encore, l'homme touché, il n'y a pas bon rien. Beaucoup de même qui tourne comme con. Depuis matin, depuis entre vous mettre, mais qu'il y a beaucoup toujours de chèl. Nous ne mettons même pas manger. Et je me gagne, je te gagne petit, petit. Ça fait ça, je travaille toute nuit. Depuis que je suis ici, c'est 6 heures pour 6 heures. Nous, oui, regardez même, je travaille trop. Je ne voulais pas presque mélanger, une tension, je travaille trop dans l'eau, dans le soleil. Mais pour y avoir même dans la calbousse, je me coupe quand je vais dire que je me coupe la tête. Je me lève, je jette la tête, je me coupe en fait. Mais pour y avoir même, je ne vais pas. Il y a un paquet de lettres. C'est pour moi, si je viens là, je m'a demandé pour un paquet de lettres. Et je ne sais pas qu'on ait un paquet de lettres, parce que je prends des lettres, moi, je suis si par élandé, je vais sur l'autre monde, je vais ici, mais pour les gens qui viennent là, ils sont pour faire une compassion, un grand monde. Mais quand tu es fait, des années. Pas de travail. Que Dieu, sinon, je fais pour moi, là. Ma dépension, parce que pour qui, je suis capable. Les couilles qui m'ont joué là, dans la calbousse, ils gagnaient encore comme des pitchés pour mettre. Une blessure était tombée là. L'autre est tombé sur pied. Depuis moi, à trois, dès que je travaille là, il dit, pour moi, je travaille là. Il dit, j'ai fait tout le monde qui m'a joué là. Avec une ville là, je dis, on décrète ça, va aller. Si vous le payez, moi, je la paye. Si pas pour payer tout, évidemment, nous ne l'avons pas pour moi. Mais je crois que j'ai courage, moi, je ne connais pas les pensions, mais si nous voulons faire, moi, la ferme, la ferme. Está Gerdis por aquí, por favor, que vayan a abrir ya el aula, la clase, para que se vayan yendo las personas que dentro de un momentito va a indicar la doctora Noemí. Solo las personas que va a decir la doctora. Vamos a estar atentos. Muchas gracias a los hermanos y hermanas
que hablaron, que hicieron su trabajo. Sus testimonios están ahí. Sus testimonios están ahí. Sus vidas están ahí. La vida de ustedes están ahí. El coraje, la fuerza que da el Señor, la fuerza que da la unión, están ahí. La esperanza está ahí. Esa esperanza de un día mejor. La esperanza de que todo va a ser mejor. Muchas gracias. Mire, a la gente del Batey Carbucia, la gente de Carbucia, la escuela está allí. Aquella casa amarilla que se ve allá adelante. Allá va a estar la doctora Miledis para ir tomando sus datos para las solicitudes de pensión. Entonces, la gente del Batey Carbucia puede ir organizándose ya, poniéndose en fila. Juan Francisco, me le da una manita a Miledis, organizando a la gente. Solo los del Batey Carbucia, que se vayan a la escuela para tomar los datos para sus solicitudes de pensión. Los otros se quedan aquí. Vayan saliendo, los del Batey Carbucia. Mire, hay unas fechas que son importantes para todos. El día 22, el jueves que viene, jueves 22, los coordinadores, vamos a tener una reunión con los coordinadores en San José de los Llanos, allí en la Casa del Padre. El 22, el día 22, el jueves de la semana que viene. Ese mismo día, la última parte del proceso de las pensiones. Pero antes de eso, la clínica jurídica, es decir, el día que vamos a venir los abogados de Sedair para ver sus casos, el tercer domingo de cada mes, vamos a estar aquí en la escuela. Tercer domingo de cada mes, no son los talleres, solo para ver los casos. Eso significa que en febrero es el 22 de febrero. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? 22 de febrero. 22 de febrero, todo el mundo aquí en la escuela, que tenga pendiente casos de pensión o de documentos. Miren, le voy a dar los nombres de la gente que tiene que ir el 22 a Los Llanos para llenar la solicitud de pensión. Esta gente que ya buscó la carta del ingenio, que ya le hicieron su evaluación en el hospital y que ya solo le falta llenar la solicitud. Juan Nelson, no dice de dónde es. ¿Saben quién es Juan Nelson? ¿Dónde está? Usted tiene que ir el 22 a Los Llanos, al seguro de Los Llanos. Juan Nelson. Juan Abreu, usted tiene que ir. Jean-Claude dice, es el papá de Johnny, ¿verdad? Johnny, tu papá, tiene que ir el 22. Tiene que ir el jueves 22. Lleven su ficha, tanto la ficha de migración como la ficha de aquí de la compañía. Y su ficha, todo el mundo, el que no lleve la ficha y el carnet, no se le va a llenar la solicitud ese día. Hay que verificar el número, eso no se puede ir con errores. Alexandre Pifor, ¿es usted? Pero llévenlo. No puede mandar a otra gente, ¿eh? Tiene que ir personalmente con su documento. Víctor Rubén, ¿dónde está? Así mismo, el 22, Víctor. Tiene que estar allá. Teodoro Santana. Teodoro. ¿Tú lo conoces?
lo sé, Johnny. Mira, lo conocen. Usted es Oscar Gabriel. Vaya a llenar su solicitud el 22 al seguro de los Llanos. Milady y yo vamos a estar ahí. José Ernesto. ¿Lo conoce, Mateo? De Amelia. Dígale a José que tiene que ir el 22. Juan Mateo. Aquí. Aquí. Tienen que estar, miren, a las 9 de la mañana tienen que estar allá. No se vayan porque le vamos a decir si la camioneta va a venir aquí como siempre a contador, si lo va a pasar a buscar, porque a las 9, a más tardar a las 9 hay que estar allá, así que aquí ustedes tendrán que estar como a las 8 de la mañana, pero no se me... Padre, padre, te quiero preguntar algo. Antonio Gómez, Antonio, el 22, lleven sus documentos, carnet de migración y ficha del ingenio, y los que son dominicanos, su cédula. Teodoro García, Teodoro, el 22. Se lo dice Ana Celia. Agustín Jack, el 22. Se van a buscar aquí en contador. A las 8 de la mañana tienen que estar aquí en contador. El que no esté aquí a las 8, la guagua lo va a dejar, ¿eh? A las 8 aquí. Y de aquí se va. Dígame el número de su ficha. Y entonces, ¿quién es José Jan? José Jan. José Jan. Se... ¿Tú lo conoces? Aquí, Sentinel. Allá atrás, aquí a las 8. Papito Solano. Papito Solano. Papito Solano, díganselo. Luis Chal. Ahí, ahí. Luis Chal. Aquí el 22. Usted aquí el 22. Cecilio Franco. Cecilio, el 22 aquí. David Lafontar. David. David. A mí me gustaría, primero, silencio aquí, Daniel, por favor. A mí me gustaría darle las gracias a ustedes con todo mi corazón. Gracias con todo mi corazón a ustedes, porque yo sabía que ustedes no me van a defraudar. Ni el viento, ni las olas, ni las armas, ni las amenazas pueden detenernos. ¿Me están poniendo atención? Miren, yo también quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias al general de San Pedro por los dos policías que ha mandado por aquí. Porque gracias a que están aquí nos sentimos muy protegidos. Y yo le voy a pedir a esos dos policías, donde quiera que estén, si no se quieren identificar, que por favor le lleven mi saludo y mi agradecimiento al general, porque gracias a él también es que estamos nosotros esta tarde aquí reunidos. Y a lo mejor en la próxima reunión le vamos a invitar al general que esté con nosotros. Pero no podemos despedirnos, porque tenemos a Dios dentro de nuestro... Así, ¿quién es? Sí, pues hay un liniero que quiere también venir a hablar aquí. Le damos una oportunidad para que hable, ¿verdad que sí? Emilio. Emilio Luis. Contador. Muerto mi contador. Me saqué la línea. Uno trabaja cada vez good. Uma uge nunca 14 años más trabaja en la línea. Yo malad mbagé joa. Nge 8 jours malad en la línea. Tous les 8 jours, tout pète tombé. Mbagé joa.
m'a qu'à manger, lui dirigeant 14 gouttes, lui prend 24, quatre c'est là 12 gouttes, nous sommes plus de 24 gouttes, m'a travaillé 84 gouttes, m'a qu'à valer. Jour vie nous pas travailler ou malade, m'a pas à tomber un jour. Moi, je ne sais pas si je vais travailler, forcer ma force de travail. Pour être avec ma mère, je ne vais pas faire tout pour moi. Je suis obligé de travailler, peut-être avec mon monde. Je ne vais pas forcer. Pour nous, je ne vais pas travailler encore, mais je vais faire une liquidation. Une liquidation, je ne vais pas travailler. Et vamos a terminar. ¿Dónde está mi. A ver. ¿Dónde están mis cantantes? Que vengan por aquí. Vinís, s'il vous plaît. Ramona está como que me quita el micrófono, no sé por qué, no se lo pienso dar. A ver, ¿dónde están Andrea? ¿Dónde está Margarita? Venga, mis estrellas invitadas. Dernier Sanson. A ver. Un minuto. La paix mondiale avec nous. Bonne venue. Mais, je tiens à souhaiter son bel privilège qui sont dans le monde. Nous ne pouvons pas dire à rien, non? Parce que ça fait ça, moi, pile nous qui pile mal passé. Nous avons quitté nous, moi, parler. Mais, moi, je ne sens pas la plus douée, moi, je ne suis pas capable de parce que moi, nous finis. Nous-mêmes, nous avons grand. Problème ici, dans la République Dominicaine. Mais nous ne pouvons jamais travailler. Pour qui nous semblait, là, nous sommes esclaves de la caille ou pharaon. Parce que c'est même gens, nous-mêmes, qui nous sommes assez nous. La famille est avec nous, oui. Mais moi-même, si nous sommes qui sortis dans le pays Haïti, depuis 1949, depuis 1949, nous sommes dans le pays papa. Moi, je viens ici, je suis entré dans la terre, sous tout l'île, planter canne, perdre l'argent. Eh bien, grâce à Dieu, je suis pas un homme qui mettait tête, moi, dans l'invalide. Parce que je me quitté papa, moi, c'est l'évangile lié. Una canción, ¿qué le parece? Una bonita, una canción. Venga, vamos a pararnos todos, vamos a ponernos en pie y vamos a terminar todos juntos cantando una canción. Y vamos a ver, el Señor esté con ustedes. La bendición Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca. Demos gracias a Dios, otra vez. Demos gracias a Dios. Y ahora, Shante. Comme la celle qui sait tout partout, comme la celle qui sait tout partout, comme la celle qui sait la poêle partout, comme la celle qui sait la poêle, tant qu'on y cherche sous tout la gare. Okay.
¿ustedes quieren un refresco? ¡Sí! ¿Quiere beber un refresco? Va a pasar por esta mesa, le brinda a la parroquia de San José de los Llanos una galletita y un refresco. ¡Un refresco! Oh!